Bienvenidos sean al primer programa del año 2023 de Pregúntale al Entrenador. El día de hoy tengo muchas ganas de felicitar a toda la gente porque tengan este excelente y feliz año. Y antes de hacer más larga la introducción, démosle paso a nuestro buen médico veterinario zootecnista, Oscar Uribe, que es, ya saben, el médico veterinario del canal y que nos van a aclarar muchísimas dudas. Y bueno, vamos a saludarlo, vamos a entrar, vamos a invitarlo. Y aquí está mi carnalito. Hola a todos. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el inicio del año? Muy bien, muy bien. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo y del trabajo que nos gusta porque pues llegan, como tú sabes, al final de año y a principios de año siempre llegan cachorros a las casas y, sí, y nos ayudan ahí llevándolos al veterinario, pues nos llevan algunos cachorros. Y digo que es del trabajo que nos gusta porque nos gusta ayudar a prevenir las enfermedades, ahí echarle ganas y que no se les enfermen sus cachorros y que salga bien y que tengan cachorros grandotes y latosos, ¿no? Además, ya después que vayan con el entrenador. Ya después, oye, y además quiero felicitarte, hermano, porque yo sé que ya mañana vas a tener en tus manos tu visa para que puedas ir a competir a Estados Unidos. Mira, ahora no es un corazoncito, ahora es una visa. Ahora es una visa del amor. Así es. Ya nos vamos a poder ir. Imagínate el desmadre que vamos a echar allá con los de Naperville. No, papá. Yo decía, no quiero pensarlo, pero yo creo que nuestras mujeres son las que no quieren pensarlo. No, se va a volver eso una locura. A ver si no nos quitan la visa después de ir juntos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Somos capaces, ¿eh? Nos manda aquí Richard Povea Lovera. Buenas noches, jefe. Feliz año para ustedes. Qué bueno que nos van a saludar. Flojo, está empezando flojo el programa, pero tiene que ponerse bueno. Hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, hermano? A ver, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu tema a desarrollar el día de hoy? Porque está calientito, ¿eh? Es un tema calientito. Pues hablando de eso, precisamente, del calor. Ay. Que le llaman el calor, el celo, pues más que nada se llama estro. El estro en las hembras, en las perritas. Sí. Vamos a hablar del estro y tiene fases. El estro tiene tiempos, tiene fases, hay actitudes, hay comportamientos, hay un chorro de cosas que se ven durante el estro de las perras y que muchos llegan y te dicen, oiga, es que la perrita está caliente, oiga, es que la perrita está en celo, está en sus días, y otra muy importante que vamos a tumbar ese mito, muchas veces te dicen, mi perrita está menstruando. Y bueno, comenzando por ahí. Hablando de este tema, hay N cantidad de creencias de la gente sobre el celo de las perritas. Así es. N cantidad, ¿eh? O sea, este es un tema muy, yo diría que es un tema básico, no tan difícil, o sea, entenderlo está fácil, pero que mucha gente no lo conoce y que es bien importante que hablemos hoy del celo de las perritas para evitar accidentes, para tener cachorros no planeados, para evitar la sobrepoblación de perros y muchas cosas. Pero bueno, te dejo que desarrolles tu tema porque seguramente tienes más que decirnos. Aquí yo te voy acotando, te voy interrumpiendo si creo que por ahí puede surgir una duda y voy leyéndote los comentarios en caso de que los haya. Mi gente bonita que ya está conectada a la transmisión, por favor, vayan haciendo sus preguntas. Vayan a notar. Dicen que no se ve en YouTube. No sé cómo que no se ve en YouTube. A ver, vamos a ver. Es un fake news. Pues según ya está aquí, 10 de enero. Pues 10 de enero a las 21:30. Es verdad, no se ve en YouTube. ¿Y ahora? Ok, vamos a ponerlo, ya, aquí está. Ya está, ahí está, ya estamos transmitiendo directamente en YouTube y ya podemos hablar del tema que nos trae el día de hoy a la mesa nuestro
médico veterinario, zootecnista, Óscar Uribe Ocelotl, hermano mío, pues, a ver, háblanos un poquito de el celo de las perritas, por favor. Claro que sí. Un tema difícil, un tema fácil, un tema básico, pero que muchos que no sabemos de esto queremos aprender para no cometer errores o horrores. Horrores, más bien horrores. Pero, mira, vamos a simplificar mucho ahorita. Y les vamos a explicar lo primero y lo más importante. Todos los mamíferos entran en celo. Todos los mamíferos. Bueno, hasta los no mamíferos, pero hablemos en este caso de mamíferos. Todos entran en celo. Todas las hembras, sí, los humanos también, las mujeres también entran en celo, y eso es un celo que hay un periodo de aproximadamente 28 días, no es una regla, como muchas mujeres de las que nos están escuchando y viéndonos lo saben, pueden ser menos o pueden ser más, ¿no? Y es igual con las hembras de varias especies diferentes. En el caso de las perritas, que es en el que nos estamos enfocando, es un aproximado de 6 meses. Entonces, un animal, hembra, que entra en celo más de una vez por año, se le llama poliéstrico. Pero en el caso de las perritas, se llama no estacional. Ah, no, perdón, es estacional. Ese es un celo estacional. Hay otros animalitos, por ejemplo, como los cerditos, las puerquitas, entran en celo muchas veces por año. Por eso es que los cerdos los puedes reproducir de una manera mucho más amplia que un perrito. Y eso se llama poliéstrico no estacional, porque no necesita capacitar muchas fases hormonales, digamos, para poder llegar a su celo, ¿no? O sea, su celo es repetitivo, igual que en este caso mamíferos como los humanos. Las mujeres también son mamíferos que son poliéstricos no estacionales, ¿vale? Ahí comenzamos con el primer mito, porque las perritas no menstruan, por eso se le llama menstruación, porque se refiere un poco al mes. Tengo aquí, voy a pedir que se asome mi apuntador de siempre. No, por los que no saben, tengo un apuntador, puta, y me ve feo, si mi apuntador me ve feo si la riego, entonces. Saludos a la doctora Lulú también, que también veo que es scout y que hace bastantes cosas chidas. Y es saludos, scout, Lulú. A ver si nos vamos de campamento y nos da unas clases de cómo prender una fogata. Una fogata, Sí, sí, okay. Sí. Va, síguele. Bueno. Y entonces comenzamos desde antes de que la perrita puedan ver todos que ya ahí se le anda acercando al perrito, y alguna vez un cliente llegó y sí me dijo, es que como que mis perritos ya están haciendo la danza del amor, y yo dije, ah, caray, eso nunca lo he visto en perros, en patos tal vez, pero en perros nunca lo había visto, pero bueno, el señor así me comentó. La danza del amor. Sí, ay, eso es. La perrita se le acercaba al perrito y el perrito se le venía y también hacía fiestas y pues, el señor le decía la danza del amor. Ok. Entonces, ahí les va. El celo tiene fases. Uno se llama, comenzamos con tres fases principales. Una se llama proestro. ¿Vale? La otra se llama estro, así, pum, en su momento. Y luego ya la otra se llama diestro. Así como si dijeran derecho, diestro, así, diestro. Bueno, entonces, ahora hablemos de los óvulos, ¿no? Los óvulos se producen durante el proestro y el estro. Se terminan de producir. ¿Qué pasa? Bueno,
en el proestro vamos a empezar a producir los óvulos que van a ir creciendo, se van a ir capacitando. Durante esa capacitación van a pasar un aproximado de unos, vamos a hacer una, más, una media de unos 9 a 10 días a partir de que comienza el proestro, y ya que esté capacitado el óvulo, entonces ahora sí va a ser un óvulo completamente fértil. Hagan de cuenta que mi manita es un óvulo y va siendo así hasta que ya está completamente capacitado. Hay mamíferos como, por ejemplo, los gatitos, que si no hay una estimulación, no se libera el óvulo para poder ser fecundado, ¿vale? Esto va a ser más adelante. En la fase del proestro se desarrollan los folículos ováricos. Los folículos ováricos es lo que se va a convertir después en un óvulo, por eso se llama fase folicular. Después hay una generación grande, 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 grande de estrógenos, y eso es lo que va a provocar todos los cambios que ustedes van a ver en sus perritas. Como por ejemplo, que comenzamos con sangrados, la vulva de la perrita se ve hinchada, y hay unos que dicen, ay, parece como una nuez. No, señor, pues todas son diferentes, ¿no? Entonces una se ve más grande, otra más chiquita, otra más hacia abajo, otra más hacia arriba, pero lo que sí es una generalidad, la vas a ver inflamada e inflamada, ¿vale? Luego de ahí vamos al estro. El estro va a durar, o sea, o la fase cuando dicen ya está receptiva, que sí, en general se le llama así, es en donde la perrita puede, digamos, aceptar la cópula o el apareamiento. En esa fase es de aproximadamente igual, otros 5 a 9 días. Entonces, vamos contando, ¿no? Si ya nos echamos como unos 10 días y luego vamos de otros 5 a 9 días, entonces ya llevamos 19 días. Y todos dicen, no, son 2 semanas. Cuando sangra 7 días y receptivo otros 2, 3 días y ya se le acabó. Y eso no es cierto. Justo ahí está el tema, ¿no? Que la gente, creo yo, que la mayoría de las veces que he tenido que tocar el tema con algunos clientes o conocidos, es que me dicen, es que ya dejó de sangrar, ya puedo ir a la escuela. Le dije, no, pues es cuando ya no puede ir a la escuela. O sea, es el momento en el cual el perro acepta la cópula para poder, cargarse, ¿no? Por así decirlo, en términos más básicos. Entonces, mucha gente piensa que, ya dejó de sangrar, ya está lista para que salga a la calle. ¿Y qué crees? No. Ahí es cuando ocurren los accidentes. Sí. Porque entonces viene Firulais o Solovino y hace su travesura. Es correcto. Y hay unos que son buenísimos y a la primerita luego le tiran. Uy, sí. Entonces, siempre he dicho que la naturaleza es cabrona. Muy. Muy, muy. Entonces, yo sinceramente yo recomendaría que a partir de que vean que su perrita está, no que deje de sangrar, que está dejando de sangrar, no quieren que se cruce, guárdenla a piedra y lodo, y aléjenla de un macho, porque en cualquier momento les podrían jugar una buena broma del destino. De ahí viene, como les digo, en el estro, bueno, ya estamos, las perritas ya están receptivas, ya se van a poder cruzar, sí o no, los folículos o los óvulos pues ya crecieron mucho, entonces hagan de cuenta que es como una palomita de maíz que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y entonces los niveles de estrógenos, pum, se suben hasta el tope, y pues los machos pues ahí dicen, aquí es cuando ya tengo que ponerme bien, bien, bien vivo, y aproximadamente eso dura desde que comienza hasta los 21 días. O sea, ya hablamos del proestro y del estro. Ya vamos casi hasta los 21 días. La ovulación es ya producida de manera apta para ser fertilizada. Y a partir de esos 21 días, a partir de que comenzó,
es que comenzamos a bajar, pero eso no quiere decir que se quite el riesgo de que los perritas se puedan cruzar. Recuerden que no es exacto. Todos los números que te puede dar un libro no son exactos en cuestión a cuestiones biológicas de los animales, ¿vale? Todos somos diferentes. Entonces, podría pasar un par de días más y tú creyendo que ya es un hecho y te pueden ganar, ¿vale? Obviamente, pues, sin meternos a cosas más, pues, de explicación, digamos. Entonces, se genera una fase que se llama una fase luteica o luteal, y eso es donde el óvulo que no se fecundó se convierte en un cuerpo lúteo, y entonces ya regresan, ¿no? Y entonces ya empezamos con la gestación, y ya empiezan hormonas diferentes a la progesterona nada más, a crecer ahí los niveles, y la perrita empieza a no tener atracción hacia los machos, a no aceptar que la monten, y pues bueno, eso va a pasar de manera externa, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Y todo esto va a ser desde el inicio hasta los aproximadamente 40 días, 30 y tantos días. Todo esto podría pasar, porque existen cuatro fases: proestro, estro, diestro y anestro. ¿Vale? Son fases que existen en el celo de las perritas, son así es como se maneja, y bueno, en el anestro puede que la perra obviamente no va a estar activa sexualmente, pero pueden generarse los famosísimos embarazos psicológicos o bien pseudogestación. A ver, eso sí me interesa mucho. ¿Por qué ocurren los embarazos psicológicos? O sea, a ver. Entonces, ya sangró, ya está receptiva, ya pasó la receptividad, decimos, no tuvo contacto con perros, no pasó nada, pero de repente la vemos que está subiendo de peso y que las tetillas se le empiezan a cargar. ¿Por qué pasa eso, médico? Por favor, explícanos por qué pasa eso. Así como les platiqué que se empezaban a generar muchas sustancias diferentes a la progesterona, existe una hormona que se llama hormona luteinizante, y luego hay otra que se llama prolactina, ¿vale? Es FSH, ¿verdad? Y entonces estas hormonas, cuando llega a haber un descontrol hormonal o un mal control hormonal, y no quiere decir que tu perro esté mal genéticamente, sencillamente, así como a muchas mujeres les pudiera ocurrir, y es tan común en estos tiempos que alguna mujer llegue a tener un ovario poliquístico, en perritas puede llegarse a generar, y entonces hay una segregación de hormonas más alta. Solo es eso. Entonces, si la prolactina, que es, digamos, hablemos de la prolactina, que es como si vieron Intensamente, es una de esas, es así como una celulita ahí que anda ahí de, oye, ya nos toca, cuidar al bebé durante la gestación, entonces vamos todas, y ya llega la prolactina con todas sus amigas prolactinitas a cuidar al bebé durante la gestación para llevarlo a un buen término. ¿Pero qué crees? Que fue una fake news, porque hubo unas descargas de progesterona muy altas sin haber habido un óvulo que se fecundó. Ok, entonces, ok. Pues entonces, ya se hizo el chisme. El sistema se reinició el Windows. Sí, se le reinicia el Windows, se hace un chisme, va a la prolactina con todas sus comadres del barrio, pues porque van a ir a cuidar al bebé, y entonces van creyendo que sí hay,
Y entonces le dice una a la otra, oye, ¿qué crees que si va a tener bebé? Ah, bueno, vamos preparando la leche. Oye, pero nos tiene que dar más hambre. Oye, pero entonces avísale a las comadres. Y entonces avísale acá y avísale acá. Y hay un desorden hormonal porque entonces empiezan a activar producciones hormonales de otros lados en donde el perrito o la perrita se va a comportar como si estuviera gestando. ¿Y qué crees? No hay nada. Y al final hay veces que pueden llegar a parir algo raro como un moco, porque se produce, todas las hembras de mamíferos producen una especie de tapón. Hagan de cuenta que esta esponjita es un taponcito que se va a generar en el útero y va a ser así en la salida del útero para que nunca se le vaya a salir el bebé. Y al final de la gestación, entonces, primero se va a salir esto y luego va a romper fuente. ¡Pum! Entonces, primero hay un moco ahí medio viscoso, feón, raro, y ya después empieza a la placenta o el saco vitelino se rompe y libera todo el líquido. Se llama líquido amnioalantoideo, a lo que le llaman un líquido amniótico, se llama líquido amnioalantoideo. Pero pregunta, o sea, ¿pueden llegar a parir como la bolsa? Claro, no la bolsa, no la bolsa. No, nada más puro líquido. El tapón que se hace es un moco. Ajá. Sale ahí donde sale todo el líquido, por ejemplo. Pero haz de cuenta que es un mocote. Ajá. Es un mocote que hace un tapón. Imagínate que es un tapón en el cuello del cérvix. Para que todo el cuello del cérvix se hace un tapón, ¿no? Y entonces cuando ya van a parir, pues ese el cérvix se prepara y entonces ese moco se hace aguado y entonces ¡prum! Ya se sale. Y ya después vendría el agua del saco vitelino, pero pues no existe. Entonces, pues ya nomás se salió ese moco ahí. Dicen, ay, es que parió algo. No, no parió nada. Solo se le salió el moco. Literal, se le salió el moco. Un mocotote. Un mocotote. Y ya. Entonces, esos son los embarazos psicológicos. Sí existen, sí puede existir. Esa es la razón por la cual puede pasar por algún desorden hormonal. Pero tampoco crucifiquen a sus perritas. A cualquiera le puede pasar. Ahora bien, platicando de eso, hablándoles un poquito de reproducción. Por cierto, hay tema ahí para que lo guarden en cuestión a cómo cotorrearse al doctor Oscar. Cuando yo estuve en la escuela, participé en un proyecto con el doctor Alejandro Ábalos, por cierto, es un excelente investigador, y ellos tenían un proyecto que se llamaba Recolección de espermatozoides de cola de epididimo a tiempos post-mortem. Y yo participé en la parte de la conservación de los espermatozoides y la criogenización de los mismos con diferentes medios para poder ayudar a que no muriera mucha cantidad de espermatozoides en el caso de estar conservando espermas de algún animal de que esté en riesgo o en peligro de extinción. Entonces, pues por ahí si quieren cotorrear al doctor, o sea, a mí, pues le pueden decir que él le hizo el favor a muchos perritos, como más o menos tomamos como unas 120 muestras. Oye, creo. Qué pillín, ¿eh? No, pues toda esa experiencia. Ok. Ese buen dato ahí para que se cotorreen al doctor, pero bueno, los espermatozoides, cuando el perrito copula con la perrita, va a entrar el espermatozoide, ¿y qué creen? Que ese espermatozoide no va a ser así como el de los humanos que van así de ya, pum, al óvulo, tan tan, se acabó. ¿Qué creen? Eso no pasa. Los espermatozoides en los perros entran, ¿cómo se llama? Inmaduros, así como todos nosotros. Somos unos inmaduros, así entran los espermas, inmaduros, y llegan a tardar aproximadamente hasta 72 horas en capacitarse, pero se van a pegar en las paredes del útero. O sea, los espermatozoides entran y van a decir, ¡ay, todavía no sé qué hacer! ¡Pum! Se pegan en las paredes del útero, ahí con la mamá, a ver si la mamá les dice qué hacer. Y más o menos 72 horas después, pueden tardar hasta 72 horas en que ya baje un óvulo que esté listo para ser fecundado, y entonces los espermatozoides ya van a estar capacitados con las cargas
genéticas y hormonales adecuadas para poder acudir al óvulo y fecundarlo. Así es como se va a la reproducción. Entonces, ¿me estás diciendo que los espermatozoides de un perro tienen mucha más vida que los de un ser humano? No. ¿Cuántos sobreviven? Pues es más o menos la misma. O sea, es que en los humanos puede llegar a ser un poco menos de tiempo en que el óvulo esté capacitado. Y, ok. O sea, pueden ser, ponle unas 24 horas o 36, pero pueden llegar a ser hasta 72. No somos muy diferentes en cuestión a tiempos de reproducción. O sea, el espermatozoide podría llegar a no esperar tanta capacitación por parte del útero, pero en general es muy parecido. Ok, ya tienes algunas preguntas, ¿eh? Tú me dices si ya las quieres contestar o échalas. ¿Quieres? Sí, no, para que igual... No, mira, ahorita di las generalidades. Ajá. No sé si tú me pudieras ayudar, si tienes alguna duda, la podemos cubrir en este momento y sí, con las preguntas completamos o nos vamos directo a las preguntas. No, directo a las preguntas y ahí completamos. Vale. Si me falta algo más para completar, dice, ¿cuánto tiempo dura una perra en celo entonces? ese es un alumno que no puso atención en la clase. No, porque... no pero, o sea, yo creo que quedó claro, pero nada más como para decir, de tantos días a tantos días, para que la gente ya sepa, o sea. Vamos a echar suma de las fases y así vamos a contestar la pregunta, ¿sale? Échale. El proestro, que es la primer fase, cuando comenzamos a sangrar, puede llegar a durar de aproximadamente 6 hasta 11 días. Ok, pongámosle promedio 10 para más o menos. Vamos a ver, un inicio de unos 10 días. Órale. Luego, el estro, que es cuando la perrita está receptiva y cuando va a estar más ahí puesta para cruzarse, va a ser aproximadamente unos 5 hasta 8 días. Ok, en ese sí vamos a dejar de los 8 días para que la gente tenga más cuidado. Entonces ya llevamos 18 días. 18 días. Okay. Ajá. Y luego viene la fase del anestro. Y esa aproximadamente va a durar unos 5 a 7 días. Entonces ya vamos 23 días, 25 días, por ejemplo. Diestro, de 5 a 7. Entonces duramos aproximadamente entre 25 y 28 días. ¡Wow! No, pues es un mes completo y la gente anda diciendo que... No, en 2 semanas ya sale. Es correcto. Y siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego ya viene la fase de anestro, que es no hay estro y dura. No hay estro. Ya, se acabó. Como 5 meses. Acabamos. Oye, durante 5 meses, justamente. Oye, ¿qué tan recomendable? Por ejemplo, la pregunta es aquí, esta pregunta ¿es bueno bañar una perra con celo? Pero quiero preguntar si es aconsejable bañar una perra justo después de que acabe los 28 días para que ya no la molesten. Porque todavía puede cargar un poquito de dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una perrita tuvo su celo, ya tiene un mes afuera y llega a la escuela, puede que otros perros la molesten, pues porque todavía trae todo aquí el aroma alborotado. Entonces, sí es bueno bañar al perro después de que tenga su celo. Sí es bueno. Miren, es bueno, yo creo que más la pregunta más o menos la entiendo como... O sea, ¿le pasaría algo malo si la baño mientras está en celo? No le pasa nada. El perrito se puede seguir bañando, no sé, 15 días o como ustedes gusten. Pero sí, como dice Geo, muy recomendable que cuando el perrito esté terminando o ya terminado su celo, un buen baño para retirar olores sería muy, muy, muy pertinente. Eso. Dice Yamel Bashbush, dice... ¿Tantos días no irá Emilia a la guardería? Tantos días. Dice Chantal Alcántara, de tocar el tema de la esterilización y edades adecuadas según tamaño, para allá vamos. Ese es un tema que prometimos para este año. Eso. Leonardo Garibay, saludos, qué bueno verte en este primer programa, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Gabo Camacho, qué bonito explica. Ya hasta quiero ser una perrita. Bueno, ve con Geo y ya puedes platicar.
Ay, ay, ay. Dice Yamel Bashbush, dice, ¿a qué edad dejan de ser cachorros y empieza su primer celo? Entiendo es que es pregunta. En cada caso, pero aproximadamente. Sí, sí, sí. Es bien diferente en cada caso y también influye mucho la raza y también influye mucho la alimentación y el tamaño. En específico, perros chiquititos, perros grandototes, pero hay una media. Ok, ¿cuál es esa media, Doc? Seguir y esperar. Hay una media en que las perritas, pues obviamente se calcula siempre que cada 6 meses van a entrar en celo, entonces okay. Se supondría que su primer celo podría comenzar desde los 6 meses okay. De edad, ¿vale? Porque pues los perritos, su metabolismo es mucho más rápido que el de nosotros, claro. Y su madurez sexual llega antes, mucho antes. Okay. Pero más o menos se calcula que puede llegar entre los 6, 7 hasta 10 meses aproximadamente llega el primer celo. Es una generalidad. Ok. Pero ya vieron que es un abierto de casi 4 meses, ¿eh? Sí, no manches, es muchísimo tiempo. O sea, ya, no sabemos. O sea, por ejemplo, tengo una perrita, tú la conoces, Janice, la güera. Sí. Esa perrita acaba de estar en celo hace un mes. Y tiene 11 meses, entonces wow. Entró en celo a sus 10 meses. Y creo que una de sus hermanas entró en celo antes, ¿no? Como a los 8 meses, 9 meses. ¿Y qué tan cierto hay esa parte de que se ciclan con otras hembras? Sí, claro. O sea, que claro, si una hembra sí. Entra, ¿es posible que todas las demás vayan a entrar en hilerita? En mi consultorio, ahí en mi clínica, donde todos están invitados, mi staff es solo de mujeres. Ok, no manches, no, ya. Sí, son doctoras. Uy, van a andar renojadas todas. Puta, aguántalas, mano, aguántalas. Se sincronizan, así se le dice, hay una sincronización por las descargas hormonales, los olores, ¿y qué crees que sí se sincronizan? Y de verdad, hablando en este caso de las chicas que trabajan conmigo, que las adoro a todas las que trabajan conmigo, Una está en sus días y así, mira, como fichitas de dominó, así una, otra, empiezan otra. ¿Y igual por qué te das cuenta que empiezan a llorar cuando están viendo TikTok? Ay, sí, imagínate, llega un caso medio difícil y en lugar de apurarse a poner el suelo, ahí andan ahí con la lágrima de fuera casi casi. Ah, pero bueno, así las queremos, es parte de la personalidad. Mira, yo a mi staff, adoro a mi staff y por mi staff me aviento el tiro con quien sea. Pero las perritas también. Ellas se sincronizan y si entra una en celo, es muy probable que las demás empiecen a entrar en celo. Atentos, atentos a eso. Dice, mira, fíjate, esta pregunta es más interesante y creo que es más específica. Saludos, Geo, y feliz año. Doc, mis perros de un año ya están esterilizados, castrados, macho y hembra, hermanos de camada y muy seguido tienen sus juegos sexuales. Se ponen muy intensos. ¿Por qué pasa eso? Sí, pues porque son perros. Porque una vez que ya se cerró la fábrica, ¿se vuelve parque de diversiones, doctor? Es correcto. Uy, qué sabroso. El que el perrito esté castrado, o una perrita esté castrada o esterilizada, como quieras decirle, no quiere decir que todos los demás producciones hormonales no se den. Y que pueda llegar a completarse el ciclo o algo. Y bueno, y no es un ciclo estral, obviamente, pero pues sí, de pronto el perrito monta como por dominancia o por búsqueda de apareamiento. Ahora, un perrito, así como los perritos que hacen pipí, el perrito que aprendió a levantar la pata, ok, pues la va a seguir levantando, ¿no? Porque claro. El estrés va a bajarla. No, y ya se la sabe, es más ya fácil. Ya se la sabe. Mira, yo tengo un perrito ahí en la escuela, que ese perrito fue causa de un abandono, nos lo dejaron ahí en la escuela abandonado, y ahora se convirtió parte de la manada. Ok. Y ese perrito, para que se pudiera quedar y todo, pues ya lo esterilicé, se quedó, y ¿qué crees? Que una vez una de las perritas entró en celo antes de que la esterilizáramos. Ajá. Y se cruzó con ella. Ah, caray. Y sí hubo cópula, sí abotonó, todo, todo, todo. Obviamente, pues la perrita nunca,
Nunca quedó. Pues no, nada, pues si no había con qué. Pero, oye, pero eso no podría desatar también el embarazo psicológico. Sí, claro, claro. ¿Es peligroso sí, para eso? Sí, sí, no precisamente peligroso, pero sí, ¿es un sí factor? Puede, sí puede pasar. Ok, sí. Ok. No, gracias, no pasó, pero sí, sí puede pasar. Y este, y bueno, ya esta perrita, de, y aclaro, es una perrita igual de mi manada, de los que tengo. Este, no rescato perros, pero tengo 3 perritos adoptados ahí que son base de la manada. Son los maestros de los reactivos, de los que llegan ahí. Oye, reactivos. Amigo, hoy tengo una nueva sección. Ando siendo innovador, ando aquí inventando cosas. Y tenemos una sección de qué raza te gustaría aprender más. Y las razas del día de hoy son... Ah, chingada, no aparecen. Sí están. ¿Sí yo están? Las vi. Yo las vi. Ahí está. El Pug y el Doberman. Pug o Doberman. Así que, por favor, aquí me van dejando sus votos para que el día de mañana, a las 10 de la mañana, se publique la raza ganadora. Entonces, el que gane será publicado mañana y el que pierda se enfrentará con otra raza el siguiente programa, que es el sábado, y el domingo se subirá otra vez el perro que gane. Así que, por favor, es momento de votar para ver si es el Pug gordito y bonito o el Doberman fuerte e intimidante. Así que, oye, vótenle. Yo quiero hacer un breviario cultural. Después tocamos ese tema, si quieren, respecto a los Pugs o a todos los perritos parecidos a los Pugs. Hay varias razas. Oye, pero tú, ¿por cuál votas, hermano? Yo voy por el Doberman. Eso, Oscar, le voy poner... Oscar Doberman, porque si no se va a perder. Yo tuve un Doberman, fue mi gran compañero, aproximadamente como de mis 6 hasta mis como mis 13 años, wow, más o menos. Qué padre, no, es que son muy bonitos. Era un perrazas eso. Black. Oye, dice Joss, dice, el doctor tiene una red social para seguirlo. Se me claro hizo que muy, sí. Mira, escucha. Se me hizo muy interesante y explica muy bonito. ¡Ay, papá! A ver, ya se pone de celosa Lulú, ¿eh? Ya me están viendo feo, man. No manches. Ya le están haciendo cambio de luces. Claro, sí tengo una red social y por recomendación de mi amigo Geo Rojas, vamos a empezar a subir unas cápsulas. Vamos a empezar a subir de algunos videos, ¿no? Que me ibas a echar por ahí. Por ahí ando, creo, no sé, ya estoy. De ahí no sé si me ibas a pasar por ahí algunos videitos para subirlos como cápsulas, y aparte ya. vamos a hacer unas cápsulas para irlas subiendo ahí en las, ¿cómo se llama? En la red de la clínica y en el TikTok de la clínica, que ahí vamos a estar echándole muchas ganas este año a las redes sociales. Y obviamente sí hay redes sociales para ustedes. Con mucho gusto, ahí los podemos atender. Ahí les voy haciendo los clips para que los puedan subir. Esta semana me pongo a trabajar para que los tengan listos. Dice Clau, dice, buenas noches, saludos desde Querétaro. A mi perrita Pitbull de 6 años nunca la crucé. Le dio piómetra, le quitaron la matriz y desde entonces tiene incontinencia. ¿Qué me recomiendas? Pues yo te recomiendo... En algunas ocasiones es bueno hacer una laparotomía. ¿Qué es una laparotomía? Es una cirugía exploratoria. Lo único que se hace es incidir en el abdomen de la perrita, porque a veces, ¿cómo explicarlo? Es medio complicado, voy a tratar de ser muy claro. El útero es un tubito que después se divide en dos. Entonces, okay. Hagan de cuenta que es esto, así, en dos. ¿Vale? Cuando se hace una... Me voy a echar el nombre y se lo aprenden. Y el que me lo pueda repetir en audio, le vamos a dar un regalo. Eso. ¿Sale? Bueno, atento. La cirugía con la que se esteriliza a una perrita se llama oforosalpingohisterectomía. ¡Ay, me la lleva la... Oforosango... No, ya valió madre. Otra vez, oforosalpingohisterectomía.
Esa es el... pingoesterectomía. ¡Ah, perro, eh! Ahí quedó. Es como para engaricutirimícuaro o algo así. Bueno, entonces, cuando tú retiras en el cuello del cérvix, digamos, hago un corte, se retira, y entonces queda así, es un muñón. Entonces, ese muñón, cuando tu perrita tuvo piometra, tal vez estaba muy inflamado, y entonces... al quedar inflamado, pudo haberse movido ese pequeño muñoncito, haber hecho una adherencia en la vejiga, y esas adherencias muchas veces causan inestabilidades. Ok. Y eso tal vez podría causar que tenga incontinencia. Yo recomendaría una laparotomía, ver si no hay una adherencia, si no está afectando nada a la vejiga, si no hay nada físico que afecte a la vejiga que no permita el llenado correcto. Ok. Oye, tenemos dos preguntas muy similares. Voy a leer las dos y ya después nos contestas. Órale. Fabi Noriega. Doc, si tengo dos perras, una de 3 años esterilizada y una cachorra, ¿debo separarlas cuando la cachorra entre en celo? Y la otra, Jessica Rustrian. Oigan, amigos, en tema médico-conductual, ¿voy a tener algún cambio en mi manada cuando Troya entre en celo y Sasem esté esterilizada? Es la misma, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Algún cambio conductual? Sí y no, pero pues es que no debería afectar. Miren, cuando una perrita va a entrar en celo en la parte del proestro, de hecho, antes se llama metaestro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, antes, digamos que ya voy a entrar en celo, ¿no? Ya voy a entrar en la fase del proestro, que era la primera fase, que fue lo que explicamos al principio del programa. Y entonces ya ahí empiezan a haber cambios conductuales. Y esos cambios conductuales, algunos le llaman ninfomanía. Es cuando ves que una perrita de pronto va y monta otra perrita ahí como para hacerse rico. Uh-huh. Pero eso es lo único que pudiera llegar a ser un cambio conductual, que una perrita llegara a montar a la otra. Y la otra, al no tener esa necesidad o... ni nada de la percepción de cambios hormonales ni nada, entonces pudiera pensar que es un acto de dominancia el que está ocurriendo y que se pudiera llegar a incomodar. Pero podría dar un alto, ¿no? Ajá, pero pues realmente yo creo que no debería haber cambios conductuales. O sea, bueno, dentro de tu manada no debería haber alguna inestabilidad. Jessica me conoce, tengo dentro de mi manada tengo varias perritas. Uh-huh. Y a la que está esterilizada, pues si las otras están en celo, pues más bien se burla de ellas, ¿no? Les dice, y a ti sí, y a mí no. Y algo así. Ok. Dice Richard Correa, saludos desde Quito, Ecuador. Aquí nos mandan saludos. Chantal Alcántar dice: amamos a las doctoras. Ella sí, que está siempre ahí con nosotros. Sí, mucho apoyo de Chantal. Dice Jessica Rostria: la Mufatropa ama el staff de la Clínica Veterinaria Escuadrón también. Animal. Siempre Veterinaria Escuadrón Animal. Gracias, Jess. Ya, por ejemplo, Alejandro Niño dice que cada cuánto entra en celo un Doberman, igual que todos, ya hemos dicho. Alejandro Niño, saludos. Gabo Camacho dice, ahora este cuate, te digo que se pasa. ¿Es verdad que si vemos a los perritos cruzarse, nos salen perrillas? Sí, mira cómo me quedó aquí una, aquí en el ojo. Por andar sí, haciendo cosas raras, tú. Así como cuando le hacen así, ahí ya saben por qué es. Ok, aquí, que tenga barrio sabrá exactamente. Ok. Ahí atiéndense, miren. Eso. Dice Alex Fontaine, le mando informes. Ya tenemos los primeros botes, no te digo, votos. Yamel Bashbush dice Doberman, Elizabeth Vidal Muñoz Doberman, Alex Doberman, wow, nadie quiere al Pug. Pug, porque hay muchos perros Pug, ahí está uno del Pug. Quiero informes del adiestramiento, con mucho gusto se los mandamos. Claro que sí, y también depende de dónde estás, si estás en México, ahí está mi gran amigo Oscar. Comando Harry, saludos a dos grandes amigos y frisberos, aquí andamos. Ay, con esta. Eso, Alejandro Niño también dice Doberman, Chantal dice Doberman, Polo, buenas noches a ambos. Tengo una duda, ¿una vez esterilizada la perra podría lactar? No debería, en algunas ocasiones sí se presenta, ojo. Cuando se hace una esterilización y retiras los ovarios,
Tienes que fijarte en haber retirado los ovarios. Todo, todo. Completo, si se todo. Queda algo, ay, es horrible. Puede llegar a haber un remanente y puede haber descargas hormonales y eso puede causar inestabilidades en la perra, puede llegar a haber lactancias. Fíjate que eso no es que me haya pasado, ¿verdad? Pero, o sea, sí he visto en muchos casos que cuando no se esteriliza, o sea, que muchas perras se vuelven agresivas justo por el tema de una mala esterilización y tienen problemas muy fuertes porque o suben de peso o todo el tiempo parece que huelen a celo y los perros la molestan. Entonces se vuelven perros muy agresivos y a veces no encuentras ninguno de los factores a que se acomoda y cae que desde que la esterilizaron empezó a ocurrir este tema de signos hasta darte cuenta que tienen que volver a abrir porque seguramente quedó un remanente de algo que está generando todo esto. Puede ser, es que me imagino que debe ser una cosa pequeñísima. Puede ser milimétrico. Entonces, bueno, es otro tema, yo sé, pero entonces, ¿cuál es la esterilización correcta? ¿La que abren completamente o la de gancho? Porque hay dos técnicas, ¿no? O no sé si haya más, yo desconozco el tema, pero... Por abdomen, por ahí por costado, hay varias. Yo creo que a lo mejor está mal que lo diga, pero como médico, yo creo que la mejor técnica es la que mejor te sale. Ok, la que mejor domina el médico. Ajá. Pero siempre, y bien lo decía un doc, que era el doctor de ahí en cirugía, en la UAM, nos regañaba porque no tomabas todas las precauciones, a veces por inexperiencia, ¿no? Estás estudiando y hay veces hasta por, no sé, nervios, se te llega a olvidar algo y te ponen un buen regañón ahí y te decían que debes ser muy cuidadoso de la cirugía que estés realizando porque estás tratando con un ser vivo. No, nunca claro. Te olvides de hacerlo bien. La que quieras claro. Hacer, que te salga bien y hazla bien, con mucho cuidado. Ok. Aquí tenemos más votos, dice Lulú, dice que Doberman, Maleno Pug, The Crazy Dogs Doberman, Alex. Crazy Dogs. Oye, The Crazy Dogs, a ellos me los encontré. Saludos, amigos. ¿Quiénes son los de Crazy Dogs? Cuéntame. Ah, pues me los encontré por ahí en un seminario, ahí en ¿En Jalapa? En Jalapa, ahí con Pedro, mira, ¡fum! Maestrazo. Chulada, Pedro. Chulada Pedro, pues, de persona. Él, es neuroetólogo, sí, güey. Sí, esta es una cosa impresionante, ya, sí. Ya, luego te habla de cosas que hasta sientes que te tienes que fumar un churro para entenderle, pero... Sí, creo. No. Pero aprender de esa gente es otro pedo. Así. Y ahí conocí a Crazy Dogs, buena banda ahí. Saludos a Crazy Dogs, ojalá pronto me toque conocerlos. Igual hasta los conozco, pero es que traigo una memoria que ni te cuento, hermano. Pero bueno, dice Richard Povea Lovera para el doctor. La perra mía tuvo un cruce cuando tenía 10 meses y el otro cachorro también tenía 9 meses. Yo pensaba que no iban a nacer con buena salud. Eso fue que el cachorro pasó por debajo del portón del patio de la casa y cuando me di cuenta ya estaban cruzándose. Así que la hembra, en resumen, tenía 10 meses y el cachorro 9. No, pues mira, como papás adolescentes. Sí, hagan de cuenta que tuvieron un hijo, dos niños de 13 años. 13 años, pero pues es posible. Es posible. Al final, no se confían. Recuerden que, le vuelvo a repetir, hace rato lo dije, la naturaleza es muy cabrona, o sea, va a buscar la forma de hacer que subsista la especie a como dé lugar, te guste o no. Es correcto, y ahora hay veces que llegan a pasar cosas como que la mamá no acepta a los cachorros, los evita, los llegan a morder porque pues les tienen miedo, no saben ni qué onda. Pues imagínense una niña de 12 años teniendo un hijo, pues no sabe ni qué hacer. Claro, pues es igual, es inmadurez. Sí, es inmadurez, ¿no? Entonces, eso sí llega a pasar. Pero, pues, bueno, pueden nacer perritos tan sanos como de una perrita de un par de años de edad, 2, 3 claro. años. Pueden ser tan sanos como ellos. ¿Cuál es la plenitud como general de un perro? O sea, ¿a qué edad llega una plenitud buena? Yo, en mi punto de vista personal, estaría yo diciendo que como a los 3 años,
Es un buen punto, porque mucha gente también piensa que, luego te pregunto, ¿cuántos años tiene tu perro? No, tiene 4, ah, ya está viejito. ¿Cuál? Si está no. En la mera flor de su vida. Yo diría que unos 3-4 años, porque mira, estamos hablando de un perro mediano que vivirá aproximadamente, ¿qué te gusta? Hablemos de borders, ¿no? Un okay. perro, un border vivirá unos 14 años. 12, 14, ¿no? Entonces, la mitad de su vida es a los 6. 7, sí, 6, 7. Y si lo cruzas a los 4, pues, no, hombre, es como si tú tienes, no sé, vamos a decirle 30 años y tienes un hijo. No, pues si sea ideal, es a la edad que yo tuve al mío, entonces, joven, súper joven, pues. Ok, dice Lupita Betanzo, saludos a Lupita Betanzo, el Doberman sin duda, esos sí son perros, casi casi, en exclusiva, Guadalupe Betanzo dice que los Pug son cochinadas. Es correcto. Dice Gao Camacho, se ríe de su chiste de las perrillas. Aide Domínguez, ¿qué es la mejor para esterilizar a una perrita? ¿Y qué pasa si nunca tiene cachorros? Ese, acláralo, por favor. Ese es un mito. Si no tiene cachorros, le va a dar cáncer si nunca la cruzas. Ah, no es cierto. Eso es una mentira. No, cállate. Es mentira. ¿Qué edad es la mejor para esterilizar a una perrita? Otra vez va a mi opinión personal, porque hay muchas encontradas y hay algunos sustentos literarios ahí que dicen que puede ser más joven y toda la onda. Miren, hay un proceso natural en el que las perritas desarrollan músculo y el músculo se fija bien al hueso, y entonces también necesitamos de cargas hormonales. Ok. Hablando de perros que son aptos para reproducción, yo diría que pues como después del año y medio, 2 años, pero sinceramente, en cuestión a la cultura de tenencia de perros de mucha gente, yo recomendaría esterilizar a temprana edad, porque hay gente que luego hace cruzas nada más porque sí, para vender perros y así, y la verdad es que ni siquiera tienen una buena genética y pueden llegar a cruzar perritas desde su primer celo, ¿no? Entonces, yo recomendaría, en dado caso, que mejor esterilizaran a pronta edad. Ok, de acuerdo. Dice Juan Carlos López Calleja, Doberman, y Gabo Camacho, Doberman. Obviamente ganó el Doberman, ya nomás hubo como 2 votos del Pug, y luego hasta le dijeron que no era un perro, ¿de verdad? No, yo, si fuera un Pug, me sentiría ofendido. Saludos desde Chihuahua, ¿qué le puedo dar a mi perra antes de que entre en celo? Uno, ¿qué tipo de vitaminas para reforzar todo su sistema para cuando sea la cruza? Ok, o sea, tienes una perra, la vas a cruzar y quieres saber qué le puedes dar. Pues yo creo que primero debes pensar en una buena alimentación. Una buena alimentación. Suplementación me refiero a algo que tenga cantidades buenas de proteína. Tu perra debe estar fuerte, debe tener buenos músculos, le debes dar, no mientras el celo, desde antes ahí un poquito, que tu perra esté muy fuerte y que tenga buenas cantidades de calcio, colágeno, y ya cuando la vas a cruzar, pues dale lo que las mamás de muchos no tomaron, dale ácido fólico. No te pases. Bueno, eso fue un chiste muy cruel, tú. No, pero sí, bueno. Pero no, o sea, no, y no me refiero a él, o sea, yo lo decía como general. Tengo varios amigos. Es que sí, soy que su mamá no tomó ácido fólico. Exacto, así. Varios de mis valedores. No, sí, dale ácido fólico a la perrita. Eso le puede ayudar mucho a que cuando la cruces, el desarrollo de los perritos sea muy bueno. Ok. Dice, ¿qué pasa? Dice Joss, dice, ¿qué pasa si no esterilizo a mi perra y solo se cruzó una vez? Si tiene que esterilizar para evitar algún tumor. A ver, vamos a dejar el tema de la esterilización para el siguiente programa. ¿Te late? Sí. Y lo preparamos bien porque yo tengo algunas dudas, pero si yo la suelto ahorita, nos vamos a echar otra hora acá. Sí, y yo sé que estás en,
estás en un compromiso familiar que la verdad es que te agradezco. Estoy en lo que alguna vez fue mi recámara, estoy en casa de mi madre. Órale, qué chido, recordar es vivir. No. Mira, por ahí hay, ahí mira, uno de los cascos. Ah, tu casco. Que me chido. Regalaron ahí en CU, ahí de cuando jugué en Pumas. Y la verdad es que ese fue un chanchullo ahí, uno de los utileros, un campo que no servía, estaba ya cuarteado y él lo partió a la mitad. Para colgarlo. Y para poder hacerlo así, un adorno. Qué chido. Por ahí se ven todavía ahí. Mi mamá es la que guarda ahí unas cosas mías. Miren, ahí están. Mis tambores por ahí. Ya te conocimos en tu habitación de adolescencia. Sí, aquí. Qué chido. Saludos a tu mamá también, por favor. Gracias, saludos allá a la familia que está esperándote para ir a cenar. Así que vamos cerrando el programa para que puedas regresar a tu compromiso familiar, hermano. A ver, dice Jessica. A mí me consta que tú eres súper cuidadoso con las esterilizaciones y cirugías que realizas. Cuidas cada detalle del perro y su integridad desde el proceso de canalización, el corazón y todo el proceso de sus cirugías. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Jessy, gracias, te quiero yo también un chingo. Aparte de ser una, nos hemos convertido en buenos amigos y ahí luego le doy sus jalones de oreja porque luego de pronto se deja llevar por comentarios que le hacen. Que le digo, no, eso no, vente para acá, te digo cómo hacemos las cosas, y ella puede de pronto ver que se llevan procesos antes de una cirugía, ¿no? Claro, como por ejemplo, claro. Tomar análisis prequirúrgicos, el corazón, checar a los perros, siempre ahí echándole muchas ganas. Hay que hacer bien las cosas, ¿no? Hay que echarle ganas también. De las últimas preguntas que ya tenemos, ¿qué tan cierto es que los cachorros heredan el carácter de sus papás? ¿Tiene que ver también las condiciones en las que estaba la mamá? Y si es así, ¿estas conductas son corregibles? A veces no. No, a veces ya son daños irreversibles. Claro. Sí, pero... por ejemplo, si una perrita que estuvo gestante y estaba, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estaba en situación de calle y de pronto sufrió mucho miedo y no sé, le dieron unos patines y la atacó otro perro y sin querer le pegó un coche. O sea, es trágica la historia. Hagan de cuenta Mercado de Lágrimas. Así, ándale. La Rosa de Guadalupe. Entonces, así, pues imagínense cuántas hormonas y todo pasó y todo eso pues también lo resienten los cachorros y pueden salir cachorros que en un futuro desarrollen una reactividad, por miedo, sean perros muy miedosos o sean perros muy, muy agresivos, eso sí puede pasar, Pasar. Me queda claro, sí, y creo que ahora es más común porque antes esos perritos nacían en la calle y sobrevivía lo más apto, ¿no? Esos no sobrevivían. Pero ahora que los rescatan y que la gente hace que sobreviva la camada de 7 completa, pues las 6 tienen problemas ya irreversibles. Ya no hay una selección natural. Claro, malo para no hay una selección natural correcta. O sea, se escucha mal, sí, pero realmente la naturaleza es la que hacía eso, ¿no? Pero ahora ya hay una de perritas en la calle embarazada hasta desmedida, así un número. Sí, fíjate que nos está pasando mucho, está muy fuerte esto. Terrible. Dice Maleno, Geos, a mí siempre me han gustado los Doberman, pero mucha gente tiene Pugs, va a ser muy útil que hables del Pug, hasta que gane el Pug. El Pug, si se va a la final de la fila, será así, pero vamos a ir poniéndole un contendiente cada semana hasta que gane. Un tema ahí que vamos a anotar para pronto. ¿Cuál? Pensando en los pugs brachiocefálicos. Ándale, eso también, hablar de los perros brachiocefálicos. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son los cuidados? Me late tu tema, me late. Nada, está ya bueno, porque va. Sí es, híjole, bien duro. Y luego, lo más, no se fijan bien en el perro, mano, y luego esos perros ya vienen enfermos casi de nacimiento. Sí, oye, yo creo que si seguimos así con temas, te vas a tener que venir 2 veces al mes, Pues, si la gente lo pide, que lo pida. Metan su solicitud, déjenlo en los comentarios, yo quiero ver al doc 2 veces al mes y aquí les damos pie. Si no lo ponen, no lo hacemos, Ya me voy a cambiar el nombre al doctor, ahí por ahí así me dicen. El doctor, va a ser el doctor. El doctor. Dice Mari Gómez, a mi perrita Naya le pasó eso, una parte del ovario se quedó y a los 3 años comenzó a generar hormona.
me fue ideal que la volvieran a operar, pues como lo comentamos hace rato, ¿no? Claro. Saludos desde Aguascalientes, nos manda Anika Darlina, doctor Oscar. Es mi carnalaza, también ella, fíjate que en Aguascalientes, ella ajá, tiene una clínica en donde se preocupan así un chingo por el bienestar animal. Invítala una cuando vengas y se echan una ahí, una. Sí, sí estaría, porque ella tiene temas bien interesantes del manejo, y de hecho, ahí en la clínica que ellos tienen, fíjate que no llegas así de la nada, así a de que, ay, oiga, ¿qué cree que vengo a consulta? Todo es programado. Ah, pues hay que invitarla, y mira, aquí cabemos hasta 20 cuates, así que... Anita, te mando besotes desde aquí. Aquí cabemos todos, así que dale. Dice Richard Povea Lovera, dice, el doctor está dando una buena enseñanza, prácticamente es como un taller. Lo felicito. Gracias. Siga gracias, así, pa'lante, dice. Vamos a echarle muchas ganas. Muy bien. Ahí está, Ana Franco, ya llegó, dice, hola, perdón por las faltas, pero fue causa de fuerza mayor, saludos, Anita, a los dos. Qué bueno que ya está aquí. Un abrazo, Anita, un abrazo a ti y al Luisito. Un abrazo para ellos dos, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y feliz año. Dice Paquito Ledesma, buenas noches, teacher, dice, tarde, pero aquí, qué bueno que anda por acá. Hugo Polanco, entre macho y la hembra, ¿cuál de los dos puede darle más características y cualidades a los cachorros? Ya se puso hasta genético esto, ¿eh? Eso ya lo hablaremos de en otro tema, porque son genes dominantes, genes receptivos. No, puta, es un mundo. Mira, el Chantal Alcántar dice, queremos más. Ay, Chantal. Dice, Paquito le des más genotipo y fenotipo, porfa, paso, mecha. Sí, salga dos veces al mes, también dice Joss. Dice, uno a la semana. Estaría chido una vez a la semana, dice Aide Domínguez. No manches, ya te quieren de que te dediques a este tema de... Ya lo voy a tener que traer a vivir a mi casa, entonces. Bueno. Sí, dos veces al mes estaría chido, dice. Yo quiero ver al Doc más veces en los en vivos. Ya estás, hermano, ¿eh? Educación extendida nos hace mucha falta. Dice, mejor una vez a la semana. ¡Ah, su mecha! Una votación entre Pastor Holandés y Pastor Malinoa. Pronto. Pastor Belga, yes, ni preguntes. Pastor ni preguntes, va a ganar. ¿Quién conoce al holandés? Paquito le digo, por cierto, mi perra Piper está embarazada y noté que mi otra perrita está lactando, pero no está embarazada. Leí que es normal. Sí, ¿no? El parte del ciclo. Podría ser. ¿Cuál es la edad óptima para perro rescatado, la esterilización, castración? Bueno, ya decíamos que... Semanita, dos semanitas de que lo hayas adoptado, luego. Vámonos. Dice Jessica Rustian, una a la semana. No manches, ya te quieren que te vengas a vivir acá. Michael Ramírez de Chile, la salud canina es importante, la educación también es importante. Es correcto. Ahí está, y con eso terminamos con todos los comentarios del día de hoy. Ya pusieron que te quieren ver. Y ganó el día de hoy, ganó el Doberman. Para el video de mañana. Ese video se va a presentar el día de mañana en Facebook y en YouTube. A las 10 de la mañana va a estar el video del Doberman para conocer un poquito más de las razas. Y queda pendiente el Pug. Vamos a ponerle otro contrincante para ver si sigue saltándolo el Pug o si gana el siguiente, que seguramente va a estar peleadón. Pero bueno, hermano, ¿con qué quieres concluir con algo para que ya te vayas a tu compromiso? Porque no quiero que tu mamá me odie y diga, ese pinche pelón que me quita a mi hijo. ¿Con qué quiero concluir? Nada, que yo espero que me regalen comentarios de si el tema que estamos hablando, si la explicación que damos es clara, si no les quedan dudas, con mucho gusto veremos la manera de hacerlo todavía más, mucho más sencillo de poder comprender. Hay cosas que no les podemos cambiar el nombre, pero sí podemos buscar la mejor explicación. Y nada, desearles a todos un feliz inicio de año y que todos nuestros proyectos se cumplan, ¿no? Y que nos salgan cada vez mejor. Ahí andaremos echándole muchísimas ganas. Aquí nada. Ya sabes que este es tu canal, y si quieres venir una vez al mes, una vez a la semana, dos veces a la semana, a las que tú quieras y puedas, eres bienvenido, porque mira, aquí la gente te recibe y te quiere muchísimo, así que... Vamos a platicar, entonces igual y nos aventamos dos al mes, vamos a ver qué dice la gente y ahí vamos. Ándale. ¿Te late? Pues me late, podría ser, sí.
me late, me late. Dice, así que temas médicos, uf, mira. No, pues es que hay de más, hay muchísimo, la verdad. Nos sobra. Pero está bien, así aprendemos todos, así aprendemos todos. Él les dice, María Elena Lucha Luna, es la primera vez que los veo, felicidades. Ah, qué bienvenida, bueno. María Elena, bienvenida. Doctor, sus redes para consultas, dice. Claro, sí. Ahorita. Mándamelas por WhatsApp y las ponemos en los comentarios del video para que la gente pueda seguirte directamente. Dice Richard, fue clara y sencilla. Y Yamel Bashbush, muy buena explicación, gracias. Y Don Geo, exijo guardería para hembras. Y híjole, yo exijo una casa y no por eso me la van a dar, ¿verdad? Pero bueno, en un mundo ideal, en algún momento habrá guardería para hembras. José Pacheco, no se olviden de dejar like en el directo, gente. Sí, háganle caso a Jorge Pacheco. Jorge Pacheco sabe lo que está pidiendo, por favor. No se les olvide dejar like, compartir y seguir las redes sociales, por favor. Vamos a poner las redes sociales de mi amigo aquí en los comentarios para que puedan darle ahí seguir. Vayan y lo sigan, por favor, también a su TikTok y todo. La red del doctor, Clínica Veterinaria, Escuadrón Animal, dice. Jessica Rustrian y dice Michael, hablemos del periodo sensitivo en cachorros, su importancia en la información. Bueno, aquí ya quieren que demos una clínica, ya quieren que demos aquí la explicación y con... voy a aventar un comercial. A ver, échalo. Estoy planeando este año. Sí. Estoy terminando de hacer el temario de un taller que queremos impartir. Ándale, me gusta, El costo, sí, va a tener un costo, va a ser una recomendación, pero vamos a tratar de que sea lo más justa. Vamos a lanzar, en el staff de la clínica, vamos a lanzar un taller que no va a ser un taller de un día o de dos, va a tardar un mes. ¡Wow! Y vamos a hacer un taller de... primeros auxilios en perros deportivos. Va, jalo. ¿Qué hacer con tu perro si tienes una escuela, una guardería, si tienes varios perros, si solamente cuidas a los del vecino? ¿Qué poder hacer de primera instancia para poder llegar con el médico veterinario y que puedas ayudar a salvaguardar la vida del perro? Va, me late. Ese es muy tema muy interesante, ¿eh? Y muy pues requerido. Pero queremos hacer un temario bueno y conciso y bastante claro para que se pueda llevar a cabo. Va, yo jalo, yo voy hasta la Ciudad de México a tomarlo, o lo vas a hacer en línea. Vamos a hacerlo, pues no sé, tal vez lo hagamos presencial y en línea, ¿cómo ves? Órale, estaría bien, dos fines de semana presencial y dos fines de semana en línea. Dos y dos, para que la gente que es de otros lados pueda jalarse. ¿Va? y ver qué onda. No, mira, aquí ya tienes varios apuntados, ya tienes como cinco apuntados, así que te estás tardando en terminar tu temario, hermano. Y queremos que esté bien hecho, no queremos sacarlo nada más así, entonces. Y ahí te los voy a, es más, te los voy a comprometer para que veas que ahí está Chantal, ahí está Jessica Rustrian, ahí está Yamel, ahí está Ana Franco, ahí está Germán Benjamín, nosotros nos anotamos al taller, María Elena, por favor, en línea, ahí está, y Alex Fontaine, ¿estás en México? Sí, estoy en CMX, sí, claro. Y Richard Povea, es muy bueno, háganlo en línea, así que, hermano, ¡te estás tardando! Bueno, ya está la primicia, es una la primicia de la promesa. Estamos terminando el temario, la verdad es que nos estamos enfocando en cosas que de verdad pasen en una escuela, así es que los que tengan escuelas o que tengan contacto con que tengan varios perros o algo así, ayúdenos, manden ahí, ahorita Geo ya, se supone que ya te las enviaste, ya te enviaron las redes para ver si ahorita nos ayudas a subirlas, ok, y mándenos ahí los temas que tal vez les han ocurrido a ustedes y nosotros vamos a ocupar los que más estén en general para poder impartirlos, con muchísimo gusto. Ok, aquí ya les estoy poniendo, aquí, vámonos, aquí hay uno y voy por el otro de una vez, aquí está.
Ahí está. Ahí están, ya están ahí en línea y todo. De todas formas, ahorita los jalo de ahí y los pongo en los comentarios, porque aquí no se pueden, en los comentarios de este video, no se pueden linkear. O sea, no los puedo, no la van a poder dar para que vayan, pero los pongo en los comentarios para que la gente los busque, ¿ok? Y así los pueda encontrar lo más rápido y posible y los tenga ahí. Pues ahí está, dice que ya tienes gente para tu taller, o sea que ¿cuántos necesitabas? 10, ya los tenemos. ¿15? Nos vamos a tardar un poquito más, 20 en una semanita, pero de que vas a tener gente, vas a tener gente. Vamos a ver también cuánta gente sería pertinente. No te tardes. No, les prometo que antes de la siguiente entrega ya estaremos aventando por ahí el temario y las y ya los pormenores. Ya estás. Pues hermano, muchas gracias otra vez por tu tiempo, siempre es un es un gusto tenerte aquí en el programa. Ve a seguir pasándotela bonito con tu familia, cómete una rebanada de pastel por mí, canta las mañanitas y te agradezco por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus palabras y también ahí al apuntador, a Lulú, que siempre está al pendiente tras de cámaras, echándonos la mano para que se digan todos los datos de manera correcta. Muchas, muchas gracias, mi gente, nos vemos el siguiente programa, nos vemos ya el sábado, ya empezamos otra vez a trabajar martes y sábado para todos ustedes, ya dejé de descansar, ya me tomé mis vacaciones, y vamos a darle bien duro a los programas en vivo, vamos a seguir invitando gente, tenemos muchas cosas de qué hablar, y también tenemos muchos temas de qué hablar, así que manténganse en sintonía, porque se vienen cosas bien perronas. Este año vamos a llegar a los 100,000 suscriptores, vamos a cambiar esa plaquita y vamos a hacer un pinche fiestononón, que vamos a meter un horno, un cerdo completo a hornear y vamos a hacer una comidona, pero chula. Así que vamos a apurarnos para llegar a ese momento y para que el doctor Oscar Uribe y su servidor terminen hasta las manitas. Órale. Ya está. Muy bien. Gracias, Oscar. Vamos a dar cierre a esto. Muchas gracias. Como dice Geo, así mira. ¡Vámonos! ¡Cuídense! ¡Vámonos! ¡Besos! ¡Coman bambú y tomen agua! ¡Bye! ¡Bye! Thank you.